El arco iris líquido, o el río de los cinco colores, existe y está ubicado en La Macarena, Colombia. Aquí podrás ver aguas rojas, amarillas, verdes y moradas que fluyen río abajo y el color depende del agua o de las condiciones de luz. La Macarena claviguera, una planta acuática, es la responsable de este hermoso fenómeno natural. Se engancha a las rocas que se encuentran en el cauce y le da al río ese tono rojizo tan particular. También ayuda a que el agua aquí sea realmente clara, ya que casi no hay nutrientes u otras partículas pequeñas. El lugar más cálido de la Tierra y el punto más bajo de toda América del Norte se llama Valle de la Muerte. Mientras viajas por ahí, podrías pensar equivocadamente que de repente estás rodeado de hielo, pero eso no es agua congelada, en realidad es sal. A medida que la lluvia se mezcla con los minerales, estos disuelven la capa exterior de las rocas que rodean el área. Cuando el agua se evapora, solo queda la sal. Este paisaje surrealista se vuelve aún más llamativo una vez que ves las dunas. Solo representan una pequeña parte del Valle de la Muerte, pero son una de las vistas más memorables. Algunas se elevan a más de 200 metros. Si alguna vez llegas a la cima de las dunas, es posible que tengas la suerte de experimentar una de las maravillas más extrañas del desierto. La arena que canta. La verdad es que todavía tenemos que entender completamente este fenómeno. Una explicación podría ser que la arena que se desliza por las dunas crea este sonido debido a la fricción entre sus granos. Suena similar a un avión volando en la distancia. Este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la arena hace un ruido tan fuerte que los visitantes pueden escucharlo, junto con el desierto de Namib, en África, o Barking Sands, de Hawái. Las luces de terremoto pueden aparecer antes, durante o inmediatamente después de un terremoto. Estas luces blancas y azules generalmente duran solo unos segundos, pero a veces también puedes ver una de las raras que permanecen unos 10 minutos. Es difícil estudiar este fenómeno natural porque las luces sísmicas parecen aparecer a diferentes distancias del epicentro del terremoto. A veces suceden directamente sobre el epicentro, otras veces a una distancia de 400 kilómetros. Lo que sí sabemos es que solo ocurren cuando el terremoto es lo suficientemente fuerte. Una calificación en la escala de Richter de 5,0 o superior puede tener algo que ver con la liberación de oxígeno ionizado por la rotura de ciertos tipos de piedras. Este evento inusual se llama Luces de Hesdalen y solo ocurre en una pequeña porción de tierra en Noruega. Se notaron por primera vez en la década de 1930. También flotan sobre el valle o se mueven a gran velocidad. Con una duración de solo un par de segundos, son parches de colores arcoíris en amarillo, blanco y rojo. En promedio, se ven entre 10 y 20 veces al año. El elemento raro llamado escandio podría ser el responsable de este extraño fenómeno. Las luces de Hesdalen podrían ser el efecto de su combustión con depósitos de hidrógeno, oxígeno y sodio. Este fenómeno solar hace que los objetos verticales parezcan no tener sombras a plena luz del día. Para que esto suceda, el Sol debe estar en un ángulo de 90 grados directamente sobre nuestro planeta. Se llama la Hainanun, que se traduce como Sol Cruel en hawaiano. Para verlo deberás visitar cualquier lugar como Singapur, Nicaragua y partes de Filipinas, que tenga una latitud de 0 grados. En cualquiera de estos lugares puedes disfrutar de la Hainanun dos veces al año. La gente puede ver un claro reflejo del cielo en las aguas de la playa de Sasaran, Kuala Lumpur, dos veces al mes. Eso es porque las mareas son más bajas durante los días de luna nueva y luna llena. La fina capa de agua se extiende sobre la arena suave y hace que parezca un espejo. Los lugareños lo llaman espejo del cielo y es un gran lugar para tomar fotografías que casi parecen retocadas con Photoshop. El desierto de Namib, en Namibia, es diferente a cualquier otro desierto. Estos extraños parches circulares se extienden por todo el Namib, en un área de aproximadamente 2.500 kilómetros. También reciben el sobrenombre de círculos de hadas, y el misterioso fenómeno que los provoca se descubrió hace unos años, en 2017. Para empezar, dado que hay poca agua en el desierto, las plantas compiten por el alimento y finalmente desaparecen. Aquí es donde vienen los parches, pero luego las termitas se apoderan de los parches, por lo que nada puede volver a crecer en la misma área.
la ladera de la montaña del Geoparque Nacional de Shangi, Danxia, en China, es conocida por sus líneas rectas, gruesas, arcoíris. Las rocas aquí también son lisas, afiladas y de varios cientos de metros de altura. Los colores resultantes son causados por depósitos de arenisca y otros minerales que datan de hace más de 24 millones de años. El viento y otras condiciones climáticas esculpieron estas impresionantes formas con el tiempo, dándoles diferentes colores, tamaños y patrones. Para preservar la ubicación, los turistas no pueden escalar directamente sobre estas rocas. Debajo de las aguas congeladas del lago Abraham en Alberta, podrás ver algunos objetos extraños debajo del hielo, que parecen medusas congeladas. Estas formaciones espeluznantes son solo burbujas de metano congeladas, lo que significa que son bolsas de gas que quedaron atrapadas bajo el agua después de que los lagos se convirtieran en hielo. Se producen cuando las hojas y el pasto caen al agua y son devorados por bacterias, que los transforman en metano. Es agradable a la vista, pero peligroso, ya que puede volverse altamente inflamable. Cuando las temperaturas aumentan durante la primavera, el hielo se derrite y estas burbujas gaseosas revientan y burbujean. Es una vista espectacular, solo recuerda no tener ninguna fuente de fuego cerca. Los científicos han encontrado este tipo de burbujas de metano que se extienden sobre áreas de 914 metros de largo. La roca Jerakbolten quedó atrapada aquí durante el derretimiento de los glaciares noruegos y la inundación de los valles. Se ha convertido en un lugar popular para practicar senderismo y aún más popular para tomar fotografías. Visitarlo te lleva más de 1000 metros de altura. Estas son nubes lenticulares y crean una hermosa ilusión. Si las miras, podrías pensar que estás viendo montañas con sombreros blancos y esponjosos. Estas nubes son más comunes en los lugares donde soplan fuertes vientos húmedos sobre terreno accidentado. El monte Fuji es famoso por sus nubes lenticulares, pero también se vieron en el monte Rainier en Washington y en el monte Errigal en Irlanda. Este bosque gigante de picos de piedra caliza se llama Zingi y se traduce como donde uno no puede caminar descalzo o caminar de puntillas para las personas que viven en Madagascar. Para ver estas formaciones en forma de aguja de este parque nacional, se colocó un puente en un lugar que los turistas pueden cruzar, cubriendo más de 150.000 hectáreas. Este bosque tiene algunos pináculos rocosos que alcanzan más de 800 metros de altura. En la estación más fría, el Parque Estatal de Letchworth de Nueva York, a veces llamado el Gran Cañón del Este, tiene sus propios fenómenos. El agua de una fuente natural alimentada por un manantial se congela en pleno vuelo, formando un afilado volcán de hielo. También crece más y más a medida que pasan los días de invierno, algunas veces alcanzando una altura de 15 metros. Selenichereus grandiflorus. Meh, dejémoslo en la pantalla por ahora. Correcto, parece un cactus marchito en un día cualquiera. Pero en una noche mágica de verano, esta misteriosa planta forma unas flores blancas con aroma a vainilla. Desafortunadamente, solo dura hasta la mañana siguiente. Para los entusiastas de la botánica, hay un espectáculo anual en los jardines botánicos Tohono O'Cool de Tucson, que presenta la colección más grande de este tipo de plantas. El espectáculo anual también es bastante complicado de organizar, ya que la floración solo se puede predecir el día en que ocurre. Para presenciar una rara cascada dorada, solo tendrás que ir hasta el Parque Nacional de Yosemite, a las Cataratas Horsetail. Planifica tu viaje en invierno o a principios de primavera. Esa es la única época del año en la que se puede observar este extraño fenómeno. No es más que la luz del sol al anochecer, golpeando la cascada de una manera tan singular que la hace parecer un río de lava o dorado a elección del espectador. Esa es la razón por la cual durante esta época del año las cataratas de Horsetail también se llaman cascadas de fuego. Este sitio se está volviendo cada vez menos visible en los últimos años debido a la sequía.